Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre está triste por la ley de eutanasia en el país de la Virgen de Fátima. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El Santo Padre expresó su tristeza por la aprobación de la ley de eutanasia en Portugal, justo en víspera de la celebración de la memoria de las apariciones de la Virgen María a los pastorcitos de Fátima. El 13 de mayo, por primera vez, el Santo Padre se reunió en el Aula Pablo VI con representantes de todas las mujeres de la Unión Mundial, organizaciones femeninas católicas, que tendrán su asamblea en Asís, Italia, del 14 al 20 de mayo del presente año. Ante miles de mujeres presentes, el Papa sostuvo hoy, en que se celebra la memoria de las aspiraciones de la Virgen de María a los pastorcitos de Fátima, estoy muy triste, porque en el país donde apareció la Virgen se ha promulgado una ley para matar. Es un paso más en la larga lista de países con eutanasia. Así, el Papa Francisco manifestó su dolor por la aprobación del proyecto de ley sobre muerte asistida en Portugal, que ha sido rechazado 4 veces, 2 veces por los jueces constitucionales y 2 veces por el presidente de la República. Sin embargo, esta vez el mandatario portugués ya no podrá rechazarla y tiene 8 días para promulgarla. El Santo Padre invitó a las mujeres católicas a pensar en la Virgen de Fátima como modelo de mujer por excelencia que vive en plenitud en don y una tarea, el don de la maternidad y la tarea de cuidar a sus hijos en la iglesia. También ustedes como mujeres poseen ese don y esa tarea en cada uno de los ámbitos donde están presentes, sabiendo que sin ustedes estos ámbitos están solos. No es bueno que el hombre esté solo, sostuvo el Santo Padre, enviando en misión a las mujeres católicas en el contexto del camino sinodal de la Iglesia. María les enseña a generar vida y a protegerla siempre, relacionándose con los demás desde la ternura y la compasión, conjugando 3 lenguajes, el de la mente, el del corazón y el de las manos, añadió el Santo Padre. Los invito a compartir esta noticia y mantengamos la oración por cada una de las intenciones del Santo Padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.